Un abrazo inmenso de paz para todos ustedes. Feliz domingo, feliz día en el Señor. Esta Eucaristía es la Eucaristía de la Iglesia que acoge a sus hijos. Desde nuestro canal oramos por tantas personas, no solamente en Colombia, en otros países donde sintonizan nuestro canal, la linda gente de Costa Rica, de México, de Puerto Rico, del Perú, de Venezuela, en Estados Unidos, tantos colombianos residentes en otros países. Por ustedes también oramos, a ustedes los abrazamos en la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Entremos en el corazón de Dios, purificando nuestro corazón, pidiéndole siempre nos perdone de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría se ha hecho una casa, ha labrado siete columnas, ha sacrificado víctimas, ha mezclado el vino y ha preparado la mesa. Ha enviado a sus criados a anunciar en los puntos que dominan la ciudad: vengan aquí los inexpertos, y a los faltos de juicio les dice: vengan a comer de mi pan, a beber del vino que he mezclado, dejen la inexperiencia y vivirán, sigan el camino de la inteligencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes la escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Todos sus santos teman al Señor, porque nada les falta a los que temen. Los ricos se empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Vengan hijos, escúchenme. Los instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desea días de prosperidad? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras ella. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, fíjense bien cómo andan, no sean insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Por eso, no estén aturdidos, desen cuenta de lo que el Señor quiere. No se emborrachen con vino y que lleva al libertinaje, sino que déjense llenar del Espíritu. Reciten entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados, canten y toquen con toda el alma para el Señor. Den siempre gracias a Dios Padre por todo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya, 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 aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que come mi carne vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Vamos ya casi que finalizando todo este discurso, toda esta lectura que en estos domingos anteriores y que aún el próximo domingo estaremos escuchando sobre el discurso del pan de la vida, ese
capricho de la liturgia en el buen sentido de la palabra, que en medio del camino que hemos recorrido de la mano de San Marcos, nos metimos a escuchar por algunos domingos el Evangelio de San Juan, para recordarnos en la vida cristiana, para hacernos conscientes en nuestra vida espiritual, que nosotros no solamente somos una realidad biológica, una realidad emocional, psíquica, una realidad que se va desgranando, que se va destruyendo con la enfermedad, con la vejez y finalmente con la muerte, sino que el ser humano es el único ser vivo con la posibilidad de ser eterno, con la posibilidad de vivir infinitamente. Claro está, si se come el cuerpo, si se bebe la sangre de Cristo. En este siglo, un siglo posmoderno, un siglo de avanzada, un siglo donde tratamos de establecer algunas seguridades humanas, donde se ha reinventado la manera de prolongar la misma existencia humana, de tener calidad de vida a través de tantos descubrimientos estéticos, médicos, científicos, donde en ocasiones se quiere hasta alterar la misma vida que viene en su estado natural. La misma ciencia en ocasiones quiere como arrinconar el plan natural de la existencia humana para dar unos estándares de seguridad en la vida biológica. Y sin embargo, estaremos conducidos a la muerte y muchas veces una muerte en olvido, una muerte en fracaso. Por eso Jesús de una manera categórica lo dice: el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, tendrá vida en sí mismo, tendrá la prolongación de la misma dimensión existencial aún por encima del tiempo y del espacio. Qué hermoso nosotros poder entender esto, que el domingo no es un encuentro de simples seres con una devoción o con un deseo de escuchar solamente palabra, sino que nosotros somos los principales comensales de llegar a la mesa donde Cristo celebra su Pascua, no solamente en su muerte y en su resurrección, sino que nos hace a nosotros, nos transmite esa gloria, esa posibilidad de también estar resucitando, para que luego al final de nuestro tránsito terrenal, entonces se descubra sobre nosotros la plenitud y la dicha en Dios, la beatitud divina sobre nuestra condición humana. Por eso Jesús lo asegura: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y fíjense qué hermoso esto: y lo resucitaré en el último día. No participamos de una mesa meramente material. Pudiéramos en ocasiones pensar que la Eucaristía es un encuentro de seres fraternos buenos, ciertamente muy buenos, que nos acercamos a comer cualquier alimento. No es cualquier pan, no es una bebida para embriagarnos en el desorden de la vida. Es la carne bendita, es la sangre preciosa de Cristo, que al tocar nuestra débil condición humana nos empieza a eternizar, nos empieza a dar dimensión de cielo, de eternidad, de bienaventuranza divina. No estaremos resucitados después de la muerte. Esa es la plenitud, esa es la bienaventuranza definitiva. La resurrección está dándose en nuestra vida
cada vez que lo comemos a Él, cada vez que lo bebemos a Él. Tarea para esta semana. Si vas a ir a la Eucaristía, aunque seas indigno, porque esta es como una prevención de tantos. Es que no soy digno de comulgar. Eso es cierto. No somos dignos, porque lo que recibimos es a Dios mismo. Y sin embargo, aún siendo indignos, Dios nos hizo partícipes, nos hizo capaces de comulgar a su Hijo, hecho cuerpo, hecho sangre. Por eso te propongo, como para la semana, para tu preparación, para tu fortaleza, para tu salud espiritual. Si vas a ir a la Eucaristía, confiésate, repara sobre tu incredulidad, sobre las veces en que no has querido comulgar, pudiendo hacerlo, y comulga. Y te vas a dar cuenta cómo se asienta, cómo se siente esa dicha, para dar así cumplimiento a lo que hemos dicho en el Salmo 33. Gusten, hermanos, saboreen la dicha del Señor. Tarea de la semana. Si vas a la Eucaristía, cómete el cuerpo, bébete la sangre de Cristo y estarás siendo partícipe de la eternidad bienaventurada con Dios. Así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Junto a las ofrendas del pan y del vino, oremos por la Iglesia. Tantas comunidades cristianas que, siendo minoría, por amenazas, por el temor al terrorismo, a la persecución por su fe cristiana, no pueden celebrar la Eucaristía. Son privados, contra su voluntad, de degustar el cuerpo de Cristo. Oremos por todos nosotros, para que aún siendo indignos nos complazcamos de recibir este manjar celestial y disfrutarlo en nuestra vida. Todas estas intenciones, Señor, y las que están en el corazón de tus hijos, te las presentamos a ti, Hacedor de todo bien, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sea, Señor, por este pan.
Oren, hermanos y hermanas, para que los dones que puestos en el altar sean ofrenda así agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte, a la gloria de ser linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a quienes vamos a comulgar el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. En el domingo día en que Cristo vence la muerte, destruye nuestra fragilidad y nos hace partícipes de la vida inmortal, de la vida eterna. Y así con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con la Virgen María, Madre de Dios, San José, los apóstoles y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En la confianza de sentirnos hijos muy amados, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestro pecado, Señor, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartan el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Amén. Transformado en el cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deseo para todos ustedes una semana muy bendecida. Dios delante de nosotros, cuidando, protegiendo nuestra vida. Recuerden la tarea de la semana. Al llegar a la Eucaristía, aunque seamos indignos, hagámonos dignos, comiendo a Cristo en su cuerpo, bebiéndolo en su sangre, como la única garantía de una vida que no se acaba, que no se destruye. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La Virgen los cuide. Linda y bendecida semana para ustedes. De flores, tú eres refugio.